Somos nuevos. La verdad es que venir a Estados Unidos y caer en la tentación de las franquicias es muy fácil, pero mención honorífica es para Whataburger. De verdad, no sé qué tengan esas hamburguesas, pero saben buenísimas. La carne, las papas, tiene una catsup que es spicy, que es como picosita, que está deliciosa. La verdad es que sí, siempre que vengo aquí, caigo en esta tentación. Garnacheros, yo sé por lo que ustedes pasan si viven en Estados Unidos de que no encuentran lugares donde se pueda comer verdaderos tacos mexicanos. Es por eso que hoy vine a una recomendación de una originaria totalmente del área de Texas que dice que en este lugar es de los pocos lugares donde se puede comer tacos como debe de ser, con ese sabor mexicano. Venimos a Tacos Madre, yo soy Lalo Villar y esto en la Ruta de la Garnacha en Estados Unidos, papá. Vénganse, acompáñenme. Oigan, pues llegamos aquí a este lugar Tacos Madre. Miren, yo lo que pedí fueron tacos de caballo. Esto no crean que es la carne, no crean que es el animal vivo que lo muerden. Eso ya sabemos que son los chitos. Al parecer son unos tacos que son hechos o que fueron inventados en Nuevo Laredo. ¿Cuál es la diferencia realmente para los tacos que no lo conocen? Miren, son tortilla muy chiquita. Esta es pasada o un poco como sazonada con aceite y después son doble tortilla, que eso me sorprendió mucho porque nosotros que somos del centro del país, pues ya son los tacos con doble tortilla, original y copia de ley. Pero estos tacos de caballo vienen, la tortilla es más pequeña, al momento que son fritos en aceite, agarran un colorcito como si fueran tacos de canasta. Ahí le ponen el bistec, cilantro, cebolla y un poquito de cebollitas asadas. Vamos a ponerlo, vamos a decorarlos con nuestro pastito que estamos acostumbrados. Y para que no se pierda la costumbre mexicana, como no con la mano. Ándele. Miren, tenemos tres tipos de salsa: una roja, un tipo guacamole y una salsa verde. La verdad es que le voy a echar una a cada taco, ¿no? Para probarla y a ver qué tal está. A ver si siguen con esa costumbre de que sea, pues, un poco dulce las salsas aquí en Estados Unidos. La verdad es que tienen buena pinta los tacos, ¿eh? O sea, tienen su tamañito bastante correcto, gordito. O sea, sí es tortilla chiquita, pero sí tienen ahí su buen tamaño, miren. Ahora sí, provechito. La salsa muy bien, ¿eh? O sea, pica lo que tiene que picar bastante bien. El taco sí está muy gordito. Esto es de bistec. No, la salsa muy bien, ¿eh? Sí está picosa. Está buena. Sí, sí, sí. Miren, además, esto lo acompañamos. Esto fue, pues, una recomendación aparte, que son frijolitos charros. Entonces tú traes tu taquito, frijolitos a gusto. Y que te sientes en tu país, ¿no? Te sientes en casa, te sientes en México después de esto. Ahora vamos a probar la verde. Vean cómo de verdad, o sea, además de que la tortilla es diferente aquí en Estados Unidos, ¿no? Con esta pasada por el aceite, sí agarra un colorcito más rojizo. Por eso les digo que era como tacos de canasta. Esta salsita, déjenme les digo que es de tomate verde,
está bastante bien guisada. Eso es el saborcito, queda bastante bien. Esta está menos picosa, pero creo que el saborcito que te deja al final la salsa es lo que vale la pena, ¿eh? Y vean, esta por último es la que les digo que parece como si fuera guacamole, ¿no? Un color verde un poco más vivo, como si estuviera aguacatito. Oh, sí. La verdad es que me han parecido bastante bien, ¿eh? Sí tenía toda la razón. Te sientes como en casa. Sí te sientes, la verdad, es un poquito de México en aquí en Laredo. Efectivamente es guacamole, ¿no? Sí está picosito, ¿no? Agradezco muchísimo que esté picosito. Pan con madre, ¿eh? Pan muy frío. Vean, ella es Lizzy. ¿Por qué crees que Taco Madre es uno de los lugares que debe visitar la gente que vive en Laredo o que viene de visita a Laredo? Pues porque son los únicos tacos aquí en Laredo, en, de verdad que se siente como si estuvieras en México. Y uno es lo que busca, un pedacito, un ratito de México sin 2-3 horas de puente. ¿Cómo son realmente los tacos en Laredo? Tex-Mex, no saben a México, no sabe a carne asada, no sabe a carboncito, así a humito, a... no tienen mantequita, no, nada, no es lo que buscas, es la garnacha, lo grasecito, lo... Siendo americana, ¿qué es lo que más extrañas o qué es lo que envidias de los mexicanos? La comida, 100% la comida, la gente, la manera en que llegas a un negocio y te tratan bien y te hablan diferente, siempre se sonríen contigo, la comida, la comida en México es un símbolo de unidad, o sea, tú el corazón de la comida, de la casa, en tu casa es la cocina, la comida, donde se juntan para la gente a disfrutar, a convivir. Entonces, oye, y ya que tú nos invitaste, pues, ¿dónde encuentra la gente Taco Madre? Aquí por Hillside, es la calle que va a un lado del Mall del Norte, Hillside, y Springfield, que son como 3 cuadras más para allá. ¿De qué horas a qué horas? De 6 de la mañana a 10:45 de la noche. Muy bien. Oye, ¿y cuánto vale un taco aquí? De más barato creo que 99 centavos y no creo que pasen más de 3 dólares. ¿Y eso es caro para la gente que vive aquí en Laredo? No, es un taco, sobre todo al pastor, a 99 centavos, que prácticamente salen 2 tacos de un taco. Es baratísimo. ¿Cuánto gasta una gente en comer comida mexicana aquí en Laredo, Texas? Comida mexicana, pues una parrillada está entre 20 y 27 dólares, entonces. 20 y 27 dólares, que vienen siendo como 500 pesos. Más o menos. Y un taco 99 centavos más impuestos sería como 1.8, que son como... ¿21 pesos? Sí. 21 pesos y ustedes quejándose de los tacos de 10, de 12, de 16 pesos. ¿Ven? Uno no sabe lo que tiene hasta que viene a Laredo, Texas. Carranchinos, pues ya lo saben. Si ustedes andan de visita o viven en Laredo, Texas, vénganse a Taco Madre. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Y si ustedes me quieren recomendar un lugar para comer, tomar, postrear, aquí abajo en los comentarios, una manita arriba, suscríbanse al canal, sean felices, disfruten la comida mexicana y sobre todo ahora... Que vayan y coman sus taquitos de la esquina, piensen que en Laredo, Texas valen 21 pesos. Y ustedes lo están consumiendo por 10, 8, 6 pesitos. Es más, yo he comido hasta de 3 pesos. Disfrútenlo, quiéranlo y sobre todo no los extrañen porque lejos no saben lo feo que se siente. Cuídense, nosotros nos vemos en el siguiente video. Porque esta es La Ruta de la Garnacha, Estados Unidos, papá. Mm.